Teach these wretched swine what it truly means to be a warrior, to be a soldier. We shall put them to the sword or put them to flight. Make ready. Bueno, bienvenidos a una nueva batallita. Rome 2 Total War. Vamos con Ponto contra Bactria, que me salió en lugar equivocado del mapa. Y al principio no la veía, pero bueno, mira, ahí está saliendo. Montañeses. General, caballería bactriana, real. Lanceros con tureo. Lanceros con tureo de frontline. Bueno, en cuanto lo vi yo, dije, bueno, vamos un poco a la par, si es que la ventaja que tengo es demasiada a ir desde arriba, entonces me bajo yo corriendo. Él no se da prisa, bueno, cada uno. Saco esta caballería ligera mía. La quiero meter en el bosque encima de él. A ver si puedo. Aquí tengo la artillería pesada. Bueno, catafractos, iba a decir. Carros falcados. Buah, esto es poderosísimo. Pero bueno, tengo menos experiencia con carros que con Roma. Y eso que con Roma nunca he jugado. Así que, por probar, ¿no? Por probar que no quede. De hecho, la jugada me va a salir no muy bien. Ya lo veréis. Meto esta caballería ligera como esperaba, pero me vio. Tenía él aquí a dos esperando. Arqueros a caballo. Escitas, creo que son. De momento dejo a los carros escondidos en el bosque. Están invisibles para él. Y ya con la frontline organizada me tiro hacia abajo. Tengo la ventaja de este enorme talud. Bajada, inclinación de terreno, como lo queréis llamar. E incluso intento ir con la ligera por esos. Para asustarlos, para que no sigan yendo hacia adelante. No quiero que me vea esos carros. Aquí ya saco las picas. Fire on the enemy. Find your target. Fire.
En su época, ver una fila de piqueros así delante tuyo te tendría que dar un cague. Y esto es lo que intenté y me sale pillar con la ligera a esos arqueros. Se la acabo pillando. Esos arqueros van a decir adiós, igual que la mía ligera que está siendo disparada por detrás por los otros arqueros. Pero bueno, para eso está, para engañar, para morir. Le entro ya, primera carga, espadachines pórticos contra esos montañeses. Me los intentó parar, pero no pudo. Y sigo bajando con los piqueros, andando. Dando, me está hinchando, los toreros me están hinchando a lanzas, es como dije. Aquí la arquería se ha ido, igual que mi ligera, y estoy pasando mis carros por detrás, que era la intención que tenía, pasarlos por detrás, para que no los vea, pero los va a ver, los va a ver. Quedó en intención nada más, pero bueno. Carga por los laterales. Espadachines pónticos contra espadachines de coraza, muy igualada. Y aquí entro con mi caballería capa 12, aquí iba a ir a por esos arqueros, pero me di la vuelta por eso y vi los ciudadanos de espaldas y dije, caballería de ciudadanos, ven aquí. Y aquí es donde él se da cuenta, aunque no me intercepta con esa caballería de ciudadanos, él va a por mi proyectil. Se choca ahí contra mis lanceros con tureo. Un error gravísimo ir con una caballería contra tureos. Los tureos son matacaballos. Están programados y entrenados para ello. Y aún así llega a pasar. Hay un pequeño cultru, pero bueno, a través de esos tureos. Pero bueno, mis tureos están acabando con esa caballería de arqueros que está olvidada. Y al final tuve que acudir con mi general a por esos ciudadanos que están entrando a por mi proyectil, aunque no son muchos. Bueno, incluso tuve que dar la vuelta a esos piqueros mal posicionados, pero bueno, algo pararon. Y aquí está él concentrado en mis carros que todavía no han llegado. Y al final sí que llegarán, pero pocos. Muy pocos, y aún así, menudo destrozo. Menudo destrozo. Esta línea se la van a tirar. Esta línea se la van a tirar. Y ahí en ese sitio van a sucumbir. Porque de 12 carros que tenía, o sí, de 12 llegan 4. Pero bueno, en esa carga se llevan a más de 100 soldados. Así que menos es nada. El combate se centra más en los flancos, por supuesto él me está evitando esas picas, aunque se las metí todas, menos una que estaba ahí, que está ahí en el flanco, y ahora se la meto. Le hago un 2-1 de picas en el flanco derecho mío. Aquí estoy volviendo con mis atureos para ese hueco que queda ahí libre. Peligra ese flanco mío con la caballería capa 12 y estoy barriendo todo el proyectil que le queda. La mejor caballería del juego, calidad-precio. No tiene igual, no tiene igual la capacidad. Aquí es donde le hago el 2-1. Que hoy estamos de Black Friday en piqueros. Y esos tureos aguantando el flanco, que lo había visto, que me lo iba a romper por ahí. Tenía él muchísimo. Y con esa capa 12 voy a cargarle a sus caballos de arquería, que los tiene a melee. Pero en el último momento dije, no, mejor no, mejor vamos a por este, que está ahí, está muy tranquilo su general. Y voy a por él, por supuesto. Ya veréis en cuanto le entre lo que le hace el ejército. Se lleva la carga y todo el ejército temblando. Simplemente por entrarle, incluso él mismo. Esto es la importancia de cuidar a tu general en las batallas y no dejar que le carguen, o si le van a cargar, hay que responder a esa carga, porque
tus chicos cuando vean esa imagen van a decir, mi general es un poco marica. Se le ha caído el ejército entero simplemente por llevarse la carga del general. Los únicos que aguantan son estos espadachines con coraza aquí al lado y porque están enteros. Porque están enteros y porque llevan la moral muy subida. Se han matado a más de 200. Se llevaron todo lo blando mío de mercenarios galos y chusma de esta que yo llevaba por ahí. Pues se la llegaron a matar, que era lógico. Estos que a ver si no vuelven, les disparo en la espalda. Y la carga, los espadachines con coraza última de Capadocia para terminar la batalla. Y así termina una nueva batalla de la Copa Liga Aeternum que estamos jugando. Bueno, el general no se llevó muchos, pero estuvo protegiendo por detrás, dando habilidades. La Capadocia una me la pilló. La otra estuvo haciendo escabechinas por detrás. La ligera hizo lo que tuvo que hacer, que es alejar a los... La arquería suya, bueno, los carros entraron una vez y mira lo que se mataron. El proyectil mío intocable y ha estado haciendo todo lo que nadie. Los dos espadachines pórticos, 129-163, impresionantes. Los galos cayeron, los tureos protegiendo los flancos, increíble. Y esos piqueros que, bueno, no defraudaron y estuvieron matando lo que pudieron. Él, bueno, le neutralicé la caballería, igual que el proyectil, con la Capadocia por detrás. Esos 210 espadachines con coraza últimos que quedaron, es por lo que os decía, moral alta. Los tureos, nada, se llevaron las picas de frente y montañeses, no recomiendo que se juegue con ellos. Espero que os haya gustado, un fuerte abrazo y adiós.